Pese a la cuarentena, algunas personas recurren a las calles para encontrar su sustento diario porque viven del día a día y deben responder por sus obligaciones económicas y por sus familias. Los vendedores informales no están en cuarentena. Desde hace 15 años, Julián Andrés Taborda encontró en las ventas una forma de ganarse el sustento y ayudar a 5 de sus familiares. Con el alza en el precio del coco, pasó de vender panelitas a guarapo. Se reinventó, pero las ventas se redujeron por la cuarentena. De verdad, un 80% bajaron las ventas. Pongámosle un promedio de 100 mil pesos y ahora estoy valiendo por 20, 25 mil pesos. A la lluvia, a las inclemencias del tiempo y a los pocos clientes para comprar, se suma a enfrentar a la policía que los visita a cada momento. Estamos más bien olvidaditos y muy carrereados, o sea, toda hora carrereándolo a uno por alguna cosa y imagínate, uno está corriéndole a otro ahí porque mercancía buena. En esos momentos, vea, eso es lo único que nos da porque para empuñar las armas ya no nos da. ¿Y esa falla me cuesta 1000 por mayor? Me cuesta el por mayor a mí 3.600 pesos. Entonces, para yo botar la vea como devuelve, ¿no? Les tengo que salir a venderla. ¿Qué más se puede hacer? Al caer la tarde, los vendedores informales hacen planes para regresar mañana a ganarse la vida, porque para ellos la cuarentena es un lujo que no pueden darse. Vaya, y tomate y árbol y guayabresa, fresas.